Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a FaceTrip Latinoamérica. Los saluda y les habla el pariente Tepi69 con este cumbión de fondo. Gracias a todos, amigos, bienvenidos sean Marvel Super Heroes. Para todos ustedes, gracias por acompañarnos. Algo distinto en esta noche de lunes. Para no soñar con monstruos, ¿qué les parece? Gracias a todos por acompañarnos. Repito y reitero, bienvenidos sean. Vamos a empezar con esta gran reta, Quetzalcóatl, que ya ha sido campeón con nosotros contra Sauron. Duelo mexicano por la Marvel Super Heroes. No se nos vayan, quédense con nosotros, que van a volar pelos. Y créame, van a volar en grande. Muchísimas gracias. Algo que tenía mucho tiempo arrumbado y que a mí me encanta, el Marvel Super Heroes. Ahora sí, a disfrutarlo con sabor, con candela y con algo más. Así que disfrútenlo, jóvenes. Quetzalcóatl contra Sauron. ¡Iniciamos! Muy bien. A ver de qué cuero salen más correas. Algo chulo, algo divino, algo único. Algo que tengo mucho tiempo que no transmito. Y que desde que me acordé en la mañana dije, ¿sabes qué? Hoy va sí o sí el Marvel Super Heroes. Así que disfrute. Me vale madres lo que piense la raza, dije yo. Hoy lo lanzo sí o sí. Bienvenido Leodegario, bienvenido el Patrón Loya. Bienvenido a todos. Bienvenidos, muchachos. Buena noche, a disfrutar. Puro sabor, pura candela. Sandrita hasta Chile. Mira el inicio de Sauron. Todo con Blackheart, impresionante el inicio, la velocidad y la manera en la cual está atacando aquel Player 2. Por fin, entra con todo en la esquina. Ahora Iron Man, 15 hits para Quetzalcóatl y va fuerte. Warcrush no puede. ¡Oh, baby! ¡Oh, yeah, baby! Llegó la hora del Marvel con All-in-One. Muchas gracias ahí al Patrón Loya. Busca el Overhead. Lo consigue con dos hits, lanza el Armagedón. Lo elimina bien Tony Stark por allá. Buscaba el cross-up, pero no pudo entrar. Activa entonces el Super Arbor, la del espacio. Cerca de vencerlo está a la lagartija gigante. Activa el otro, la del alma. La verde, algo de sangre en recuperación. Y parece que el primer punto será para Sauron, amigos. Gran inicio, el del Player 2, la realidad, que también lo hace invisible. Que no puede el cañón de protones. Y una bolita de energía es suficiente para vencer a Tony Stark. 1-0 arriba, Sauron. Muy bien. Impresionante. Mira cómo la tengo. La manera en la cual hasta el momento está atacando. Ahí, Sauron. Buen inicio. Mándeme amor, dime. Muy bien, inicio trepidante entonces para el Player 2. Y sigue con todo, excelente el Air Dash. ¡Impresionante! ¡Mira, Sauron! ¡Qué manera de atacar, carajo! Y va con todo hasta el momento ahí el Player 2. Todo con un Blackheart de miedo. Super Arbor ahora para Tony Stark. Lanza la bomba de humo. Otra vez. Eso. Hero of Darkness. El corazón. Híjole, entra ahí muy bien. Heart of Darkness fue el nivel 1 por Blackheart. Ahora lo atora, lo lleva arriba. No lo deja caer, por fin. Robinson Andrés Miranda, gracias, buenas noches. Otra vez el Heart of Darkness. ¡Cañón de protones! ¡Cómo no! ¡Descomunal el empate por parte de Quetzalcóatl! Viene con todo, vamos a darle, dice el Edegario. Muchas gracias, Leo. $1 de parte de Leo. Gracias, hermano. Al suelo. Facebook malo, no me avisó. Oh, lo siento, chiquita. Lo siento. ¿Cómo estás, Lalo Parra? Chuleto de reta, sí.
Muchísimas gracias, muchachos. Mucho tiempo sin transmitir Marvel Super Heroes. Bueno, disfrútalo junto con nosotros, Eldor. ¿Cómo estás? Hasta García, Nuevo León. Activa la del alma acá, Iron Man. Y con eso, un patadón directo. Sin dejarlo caer en el aire. Firme Quetzalcóatl. Uno iguales. Gran reta la que nos espera, jóvenes. Entre este par de monstruos. Otra vez Blackheart para Sauron. Estuve checando algunos registros de estos güeyes y juegan requete harto, ¿eh? La reta va a estar potente. Si de por sí ya nos están regalando nivel. Ahí va, buena reta de mis chavos, dice Lalo Parra, sí. Vaya que sí. Bueno, el cross-up. Y lo aguanta de nuevo. Y hacia atrás ahora. Iron Man, la bomba de humo, arriba. Bueno, antiaéreo para Blackheart. Y sin dejar que caiga ahí. Iron Man ejecuta. Bien, Quetzalcóatl con 20 golpes. Tremendo combo infinito de 30, 31, 34. Va a llegar a 40. Por supuesto, con la unidad BIM. El Yuri BIM. Con eso lo vence entonces Quetzalcóatl, preciosa chula. ¡Mua! Te amo, chiquitito. Va llegando Brice María. Compartan, amigos, por favor, comente, reaccione. El Marvel jamás, jamás morirá tampoco. Y yo me voy a encargar de ello. La del tiempo. Y el Super Armor disponible, lo lleva arriba, excelente. Bien, arriba con los pichones, con la bomba de humo, lo pierde. Ahora sí, ahí, Tony, ese gen que hace gracias. Qué madriza, dice Jorge Durán, sin duda alguna, Hay nivel acá, se percibe, se huele, se ve y se siente. Excelente, arriba ahora. Ahí Blacker con el grab. 9 hits lo que consigue y se rompe el puente. A flotar ahora con las aguas turbias. ¡Turbio ha sido el Armagedón! ¡No! ¿Cómo lo eliminó Quetzalcóatl? Y activa ahora la gema del alma para recuperar algo de sangre. Se equipara a estos en pareja. Va fuerte de todas maneras, Sauron. Al frente. En la esquina, bien, se zafa Quetzalcóatl. Y con la gema del alma, consigue darle vuelta. 2-1 el marcador. Vaya reta. Muchísimas gracias a todos, muchachos. Bienvenidos, buenas noches. Comparta, comente, reaccione. Nosotros con la bestia, echándonos nuestra caguamita. Buenas noches a todos. Salud. Muy bien. Continuamos. La realidad activada. Saludos a Memo Maldonado. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Compartan, por favor, jóvenes. Háganos el favor. La gran gesta. Nosotros acá continuamos. Lo lleva Iron Man. Y excelente otra vez. Buena volteada. Lalo Escorza, ¿qué dice? Con madre el Marvel Super Heroes, la neta que sí. Y verlo así con este cross-up de Blacker es impresionante. Los combos que pueden conseguir estos muchachos con golpes débiles, ¿eh? Cómo lo prolongan, cómo lo llevan al máximo. Nosotros nunca, muchos de nosotros nunca aprendimos a jugar de esa manera. Ahí va Iron Man. Y a 60 cuadros en mi monitor, la neta se ve hermoso esto, muchachos. Si lo vieran como yo, se enamorarían. Miguel Granados, gracias. Arriba Iron Man sobre Blacker. 17 golpes, otra barrida. Viene el cañón de protones. ¡No! 3-1 el marcador. Estos güeyes, Memo Maldonado, gracias por el like. Continúa con Blacker entonces. Y siguen dándoles al coin. 3-1 el marcador, 3 victorias consecutivas para Quetzalcóatl. Muchachos, por favor, compartan, comenten, reaccionen, que si lo hacen, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página es y será siempre de gran ayuda. Agradecidísimo. Buscaba el over, que de ahí Quetzalcóatl no pudo. Víctor Vázquez, gracias.
Llegué de segundo y me pelaste, dice Alex Estrella. ¿Qué dice, Alex? Tenía rato que no te veía por acá, hermano. Bienvenido. Una disculpa, hermano. Una disculpa. Estoy teniendo problemas para ver los comentarios de la gente, hermano. Lo estoy teniendo que ver por la computadora, por eso. Por eso no te vi. Disculpas. ¡Oh, qué bien! ¡Qué buena! Repulsor Blast, Blaster Repulsor. Paco Belmar, gracias. Cross Up, que impacta. 5 hits nada más, quedó muy corto ahí. Quetzalcóatl. ¡Muy buena! Y ahora es la oportunidad para el monstruo negro. ¡Buen Airgrab! ¡Otro más! ¡Impresionante! Y así lo empató Sauron. Armagedón como respuesta en la esquina sobre Iron Man. Excusas rojas, gracias, saludos. Rompiéndole la guardia a Iron Man ahí. A Tony Stark otra vez. Arriba Blacker como loco. Segundo salto. Air Throw. No lo deja caer. Lo lleva de nuevo al cielo. De nuevo repite el agarre. Una vez más lo lleva al aire. Y con eso, impresionante. 3-2 el marcador. Terrible ataque para Sauron. Y literalmente lo hizo suya. No pudo hacer nada Quetzalcóatl ahí como respuesta. Dominadísimo es poco. Completamente sodomizado. Así lo hizo entonces Sauron. Con ese Blacker de miedo en la esquina. Continuamos, amigos. 3-2 el marcador. Muy bien, ya hizo ver algo, ¿eh? Ahí con Blacker, qué buen Blacker trae el compa, así es, Koji. Sin duda alguna, viejo. La neta, más que destacado. Muy bien, Recusa Rojas ahí con... ¿Cómo se llamaba? Esa monita, güey, con los pompones. Puka, ya me acordé. Muchas gracias por compartir. A David Quintero también. Argenis, gracias. Muy bien. Eso. Head of Darkness. Eso, el corazón de la sombra. Muy bien. Y continúa, que salgan los supermadrazos, dice Mesura, sí. Dos abajo para Blacker. Levita un poco ahí Tony Stark. Busca el overhead y lo logra Sauron. Y acá es donde va a conseguir el empate, amigos. Esto no se lo quita ni Obama. No se lo quita ni Obama, dije. ¡Ni Obama, carajo! Ahí está, va a llenar la barra. Y va a confirmar esto con un Armagedón. No lo hizo, fue frontal. Sacó a sus secuaces, a sus esbirros. Y con eso Blacker lo empata. Tres iguales. Gran pelea, sin duda alguna, la que estamos viendo. 3-3 el marcador. Entre Quetzalcóatl y Sauron, ambos mexicanos. ¿De dónde es el stream? Soy nuevo. Ciudad Obregón, Sonora, México, para toda Latinoamérica y el mundo. Gracias ahí a Rojas Nina. Gracias, hermano. Bienvenido, buenas noches. Desde el norte del país, acá pegado con los güeros, llevándoles lo mejor de lo mejor del Marvel Super Heroes mexicano. 13 golpes para Quetzalcóatl. Cross up, ahora el de Blacker. Salto doble, lo sujeta, lo va a llevar otra vez arriba. ¡Excelente movimiento! ¡Armagedón! ¡Y no fue suficiente! Apenitas metió uno abajo con C, Quetzalcóatl, y con eso venció. Pero de que le sudó, sin duda alguna. Gracias, hasta Perú, hermano. Lima, Perú presente por Ecusas Rojas. Gracias, lo trabó. 35 golpes. La del árbol. La del espacio. Comparten golpes acá. Le voltea la guardia a Blacker y lo tiene en la esquina. Y acá ya nos demostró Sauron que es muy peligroso. Activa el Armagedón. Excelente counter con Blaster Repulsor ahora para Iron Man. ¡Oh, qué buen antiaéreo! 4-3. Duelo de macros esta noche. Duelo de macreros lagueiros. Saludos, Oroburos Jigar. ¿Cómo anda, Char Martínez? Muchísimas gracias, muchachos. Dejen su like, por favor. Smoke Bomb. La bomba de humo de nuevo.
ahí para... ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo se aguanta? Activa rápido la gema del alma ahí. Quetzalcóatl va a tener ventaja, es cierto. Pero también salta demasiado arriba y Blacker lo encuentra, lo está venciendo hasta el momento. Arata Daiki, bienvenido Daiki, gracias por ese poderoso like. Coins enfadosos. Dile a pinche Oruburos que ya no lo haga, güey, por favor. Arriba, excelente. Iron Man lo lleva a la esquina con los pichones. 20 golpes, lo perdona Quetzal. Eso es. Primer round para Quetzal. Eso Robocop está roto. Amo este juego, dice Charles Martínez. Disfrútalo a la par que nosotros, hermano, por favor. Eso, antiaéreo. 8 hits, nada más. Responde Iron Man, buscaba el cross-up. No lo consigue, Blaster Repulsor. No responde con nivel 1 ahí. La realidad activada para Quetzalcóatl. Busca el cross por la espalda, nada. Muy buen grab ahora para Blacker. Y salta corto, Sauron. Buscando a su rival. No logra el overhead. Se replantea Quetzalcóatl. Salta largo. Levita un poco. Quiere llenar barra. Ya logra una barra ahí. Muy buen overhead ahora para Blacker. Persiste, no hay cross-up. Lo tiene en la esquina. Y ahora sí, Quetzalcóatl. Si no desaprovecha la oportunidad, va a vencer. De lado a lado, de esquina a esquina, de poder a poder. Y con asquerosos personajes. Llegó el stun. ¡Cañón! ¡Pum! ¡Protones! ¡A merced para Sauron! 5-3 el marcador. ¡Qué bárbaro, Santayán! Gracias. Amigos, por favor, ayúdenme a compartir, comentar y reaccionar, que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Con lo que sea me ayudan bastante. No tienen idea de cuánto. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora Iron Man en amarillo. En color dorado, en color original para Sauron. Ahora sí se viene una lluvia asquerosísima de infinito. ¿Quién va a ser el primero que lo impacta? Se están contrarrestando precisamente ese movimiento. Y hasta el momento Quetzalcóatl más fuerte. Un golpe necesita impactar Sauron nada más y se acaba esto. Un golpe necesita Sauron, de mí se acuerda. Muy bien, estuvo cerca. La bomba de humo, activa la del alma, va a recuperar sangre Sauron. A ver si le da ventaja ahora. Y Sauron va a buscarlo, muchachos. No, es Quetzal, la realidad ahora. Se acabó el blaster repulsor. Tampoco, oh, por la espalda la bola de energía. ¿Cómo lo venció Alex Estrella? Gracias, Osvaldo León, gracias. Brian Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo se activan las gemas? U atrás con los tres botones de golpe. Osvaldo León, gracias. Bueno, ahí está, Sauron. Lo que no pudo conseguir en el round anterior lo hace recién acá. Y ahora sí, lo perdonó. Lo perdonó y Quetzalcóatl, este güey, no perdona. Vamos a ver qué es lo que sucede. Cañón de protones, no. Repulsor Blast. Blaster Repulsor. Punto para Sauron. 5-4. ¡Qué buena mecha! ¡Qué buena mecha! ¡Continuamos! No hagas tanto pinche coin, Uruburos, no jodas, güey. ¡Qué castroso, cabrón! La neta, también quites, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Buenas noches. Unibeam, ahí está. Ah, se puso sotana, Sauron. Va con todo. Arremetiendo de frente. Y cae Quetzalcóatl. Y cuidado que esto ya tiene otros tintes, ¿eh? Ya se está pintando la remontada para Sauron. Dos gemas, la del alma y la realidad ahí para Quetzal. Activa la del alma primero, a recuperar sangre. Muy bien. Oh, unidad boom, unidad beam. Y sigue, como prolonga el combo. Todo con patadas y golpes débiles, ahora sí.
de frente, Sauron. Lo mareó. ¡Toma! Cucharada de tu propia medicina. 5 iguales. Asquerosísimo. Por eso ni ganas de hacer torneos por los coins. La neta que sí, güey. ¿Ya le pusieron la vacuna a los ancianos de tu edad? Ya nos la pusieron, güey. Todo bien. Todo salió muy bien. Continuamos, amigos. Muchas gracias a todos. Reforzo Blast se regaló. Hazme tuya, dijo Sauron. Lo aprovecha que Quetzalcóatl le dice: claro que sí, hijo mío. Aguanta. Deja activo los macros. Todo con un botón, dice Quetzalcóatl. Y va firme. Y sigue con 40. Y ahora va por 45. Y viene la unidad. Vivo el cañón de protones. Nada. No te suelto, maldito asqueroso. Te voy a ganar en perfect. Y no va a poder. No va a poder. ¡Uy! Lo dejó vivo. Le dejó un pixel disponible. Y lo perdió increíblemente Sauron. Ya lo tenía para darle vuelta. Manqueó horrible el player 2, ya que no creo que perdone en dos ocasiones. Lo hizo el round anterior, no creo que acá lo haga. Atorado en la esquina. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Débil, medio, fuerte. Débil, medio, fuerte. Y ahora sí lo perdió. Y el que responde en estos momentos es Quetzalcóatl. Duelo de caquinos. Te doy, me das. Así es. Pura cajeta. Pura cajeta caquina. La del alma activada para Quetzalcóatl. 5 hits. Lo revienta, Sauron. No deja que caiga. Muy bien. Otra más. Ya lo tiene. Lo va a empatar, muchachos. No te puedo creer cómo. La unidad Beam y el Grab todavía, ¿no? El Air Grab. El Air Throw. Eso. Realidad. Todas las gemas las tiene disponibles, Sauron. Aquí es donde tiene todo para vencer. Buena, ya le quitó más de la mitad de sangre. Solo con una gema ahí, Sauron. Ahora la del armor. La del espacio. Lo busca rápido. Buena velocidad la que maneja Sauron. Está consiguiendo darle vuelta a esto hasta el momento, muchachos. ¡Qué bien entra en Overhead! ¡Con todo Quetzal! ¡No va a llegar el stun! ¡Tal parece que así se lo va a llevar! ¡De principio a fin! ¡Punto para Quetzalcóatl! 6 a 5. ¿Cómo juega este par de bestias? Impresionante. Mira cómo la tengo. Muy bien. Inicio trepidante para Sauron, buscando rápido el empate también. No quiere dejar ir a su rival por más tiempo. 25. 31. 37. Va por los 45. 50. 54. Ahí quedó todo. Muy bien. Más puercos que leer un pedo ajeno, dice Alex Estrella. La neta que sí, Alex. ¿Cuánto tiempo, viejo, tenía que no te veía por acá, Alex? O sea, ¿habrá sido por el Marvel, güey? Muchísimas gracias, Alex. Bienvenido. Cross-up ahora a favor de Quetzal. Y va con todo el Quetzalcóatl. Muy bien, no lo suelta. ¡Pura porquería! ¡Asquerosidad fina! La que están mostrando este par de bestias. 6-5 el marcador, muchachos. La del alma a recuperar algo de sangre ahí. 30% de sangre. Y puede que con eso Sauron consiga algo. Activa la última gema. La realidad. Lluvia de energía. Todo lo soporta ahí Quetzalcóatl. Aunque está cerca de darle vuelta. Consigue el grab en el aire, Quetzal. Hacia abajo las rodillas. Se acabó. No, lo perdió. ¡Ah, Sauron abajo! Con dos patadas, hermano. 6 iguales. Vaya reta la que estamos devorándonos esta noche. Gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Tepi69. No olvide compartir, comentar, reaccionar, por favor. Esto está de rechupete, esto está divino, esto está hermoso, bárbaro. Agradecido con todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, muchachos.
desde cualquier trinchera en la que usted esté viéndonos. Agradecido en serio. Muy bien. Continuamos. No saben jugar con otros monos, dice Mendoza. Sí saben, güey. Sí lo saben, me consta que sí. Ya hemos hecho múltiples torneos de esto, Mendoza, y sí saben. Pero están jugando con todo. Buena reta, dice el patrón Loya. Gracias, gracias. 30 estrellotas. Acá está el primero que se equivoque, Mendoza. Muy bien. Y lo atora ahora Sauron. Con esa armadura en azul. Ahí está. No lo suelta. Blaster repulsor. Vaya manera de quitárselo también para Quetzal. Overhead. Punto del empate para Sauron. Bueno, fue round del empate y las quemas son para él. Y rápido, apenas inicia el round, activa la de la realidad. Y va fuerte. Con todo al frente. Busca el overhead. Dos gemas le robó Quetzal. A ver. Más alto largo. El Iron Man. Sería bueno ver a Big Nasty con su Thanos. Pues no encontré nada de Big Nasty ahorita, Loya. Lo pondré en la semana, hermano. La neta, voy a retomar este juego. Me encanta este juego a mí. Tú lo sabes. Esto, el Marvel contra Capcom 2. Son la belleza divina. La neta que sí. El Marvel 1 no me gusta tanto, pero el Marvel 2 con tanta porquería marranada de los jugadores es algo chulo de ver. Algo hermosísimo. ¿Que no participa el trailero? No. Bueno, el overhead. Ahí va Sauron. No lo pierde. Tampoco arriesga mucho que sal. Retrocede ahora. Todo en defensa. Todo en defensa. No hay contragolpe. Buen antiaéreo. No lo lleva tampoco con los pichones. ¡Entró Sauron! ¡No lo va a soltar! ¡Por la vía de la vergüenza! ¡Round para Sauron! Crítico y cardíaco, ¿eh? Hasta el último segundo se definió esa vaina. Muy buena. Vamos a continuar este primer round. Los acompaño. A ver. Volando, flotando un poco ahí. Sauron, ahí va. Entró en overhead. No lo pierde. Lo lleva en el aire. No lo suelta. Va 20 golpes. Sigue. Con todo, sin contemplación alguna, lo mareó. ¡Viene el cañón de protones! ¡Pum! ¡Mua! ¡Qué belleza, en serio! Buenas noches, dice Cristian David Becerra. ¿Cómo anda, viejo? ¡Mi amor, preciosa chula! ¡70 estrellas de parte de Bricia María! Muchas gracias, chiquita. ¡Mua! ¡Te amo, preciosa! Ya tomó la ventaja Sauron. Por abajo la doble patada es para el player 2, Sauron. Va con todo. Quetzalcóatl queriendo remontar. No puede. No puede hasta el momento. Lo hizo al final. Muy bien ahí Quetzalcóatl. Mira nada más. Le puso todo. La berenjena completa sobre Sauron. Como le dio la vuelta. Lo buscó y hasta que lo consiguió. Muy bien. Último round. Cañón de protones. Demasiado precipitado Sauron ahí. De inicio. Yo soy Iron Man, dice Christian David. Muy bien. Buena. De nuevo. Paco Arriaga, métele el cañón de protones por el esfínter. Ya está. Ahí está. Bug Bomb. ¿La del poder o qué? ¿La del poder o qué? Cambia por la realidad.
¿Cómo se cambia? Presionada. Start y vas a cambiar la gema de oro. ¡Ahí está! La pura gema solita venció a Quetzalcóatl. 8 a 6. Buenísima reta hasta el momento. Sabrosa. Viene Juggernaut, por fin. Hay cambio en el roster para Quetzalcóatl. Lanza a Leviatán. Ya utilizó a Iron Man, ya Juggernaut. Y Sauron por su parte, Plagert. Y ahorita trae a Iron Man. Lanza el Earthquake, el terremoto. Ya lo impacta. El problema para Juggernaut es este. Este es el problema. Demasiado pesado, demasiado grande. Y mucho que abarcar por parte de Sauron. Buen combo, caray. Así lo confirma. Con un madrazo hermoso. ¡No, hombre! ¡Ah! ¡Qué manera de reventarlo! Y hasta con odio lo hizo Leviatán. Y lo va a levantar, cómo no. Y ahí va arriba, sabanazo. Y no pudo. Otro más. Doble golpe. Terremoto lo aguanta todo en el armor. El super armor, gracias a la gema ahí. Lo va a levantar Quetzal. ¡Ya me lo varió! ¡Primer uppercut! Y después el headcrush. Y lo hizo pedazos. Lo hizo como quiso Quetzalcóatl. 8-7 en perfect. ¿Por qué no? También fue hermoso. Divino el combo de Juggernaut ahí para Quetzalcóatl. Sin darle oportunidad alguna de respuesta siquiera a su rival. Buen perfect con Juggernaut y contra Iron Man, cómo no. Tremendas máquinas aceitadas ambos. Y no sueltan a sus rivales. De verdad juegan hermoso. Cabezazo. Hacia atrás retrocede Quetzal. Tiene doble armor ahí Juggernaut, todo lo va a soportar. Muy bien. Hasta el desprecio de ella. Juggernaut Punch. Cambio de lado. Otra vez el Juggernaut Punch. ¡Vámonos! ¡Hermoso! ¡Oh! ¡Tremendo pisotón! Es tan sádico Juggernaut que hasta risa da, muchachos. La verdad. ¡Power Up! Levanta el poder. Poder elevado. No lo encuentra Quetzal. Arriesgó mucho. Por ende, Sauron aprovechó la recta. Y sí, lo lleva arriba. Muy arriba. Eso es, buen air throw. Y con eso empata esto. Le regresó el perfect, hermano. Rapidito se lo regresó. Qué impresionante. Tremendo uppercut ahí para llevarlo arriba. Quetzal. Hermosa reta, muchachos. Qué lástima. 10 puntos se nos van en 20 minutos. Juggernaut Punch. La realidad ahora para Sauron. Unibeam. Otra más. Reinaldo, ¿qué dice? A la esquina, la del tiempo. Headcrush, headcrush, no. No hay. ¿Cómo estás, Che Cooper? Bienvenido. ¡Muy buen overhead! ¡Headcrush! ¡Uno! ¡Terremoto! ¡Uy, el combo de Quetzal, hermano! Y nomás porque tenía la gema activada, Sauron, si no, se nos despedía y llegaba el empate. De frente Juggernaut, nada. Salto largo. Muy bien. Punto para Quetzal. 8 iguales, nada para nadie. Estamos empatados. Practicando el Marvel 3, muy bien. Díganle al Quetzal que me regale un FT20. Tengo mucho que no juego con él. Ya juega el esperro, dice Leonel. Bienvenido, quesillo. 8-8 el marcador. ¡Qué buena reta, jóvenes! La del espacio. Y consigue el grab todavía. Por la espalda, ahora Iron Man se zafa. Juggernaut rapidito. Primer sabanazo. Busca levantarlo, no lo puede hacer. Excelente, arriba Iron Man. Otra más. 17 hits. Muy bien. ¿Cañón de protones o qué? ¿Cañón de protones o qué? Ya los vi. No. Lo pierde Sauron. Al Urobot dice. Blaster repulsor para tenerlo ahí. ¡Vámonos con Headcrush! Madre santa, todo lo que le quitó. ¡Ay! ¡Hay manera todavía! ¡Hay manera!
No, y activó lo del alma. Con eso pierde oportunidad. Además que lo cazó Sauron con un blaster repulsor. Juggernaut Punch. Unidad Beam no fructifica, no sirve. Se zafa del grab. Buen antiaéreo. Headcrush, por supuesto, directo al hocico. ¿Qué hizo ahí Sauron? ¿Qué manera de regalarse? Graso error. Último round. A la de la mente. Le va a dar toda la sangre. Bueno, todo el poder lleno infinito ahora para Juggernaut. Dos barras de poder a su merced, Quetzal. Fuerte porque sí, yo sí. La realidad ahora para Quetzalcóatl. De frente el doble madrazo, nada. Saltando, recorriendo Sauron y buscando el momento oportuno. Mismo que llegó en este momento. ¡Espectacular! El combo que se viene en la esquina. No lo va a perder. Lo va a marear, muchachos. Lo lleva arriba. Lo perdió al final. 38 golpes. Unidad Beam, Headcrush. Uno. Y si le mete el otro, se pone bueno. Y entró el otro, cómo no. Y esto se pone bueno, cuidado. Doble Headcrush. Se lanza de la tercera cuerda y lo impacta. Y el comeback es para Quetzalcóatl. ¡Cómo le dio la vuelta! Y lo está gozando tanto Quetzal. Que le mete una lluvia de coins. Interminable a Sauron. 9-8, doble Headcrush. Y un terrible sabanazo. Muchas gracias a todos. Match point para Quetzalcóatl. Aquí puede terminar la reta, amigos. Dejen su like, por favor. Esto acá puede terminar. ¡Qué belleza lo de Quetzal! Sin duda alguna, saludos Javier Alejandro Vegas. ¿Qué dice? Blaster repulsor. ¿Cómo se lanzó de la tercera cuerda, no, Quetzal? Jugándosela toda. Y con eso, excelente comeback el de Quetzal. Sauron, gracias, Blaster repulsor. Otra vez, repite la dosis. ¡Vámonos! Lo busca empatar Sauron y llevar hasta el último. Lo levantó de un golpe. Ahí la armadura de Manquites, gracias. Muy buena. Desde el suelo. Lo va a empatar Sauron. Esto se va a empatar. Se va a poner digno. Se va a poner firme. Se va a poner chulo recién hasta el último punto. Parece que lo empata Sauron. No canto victoria porque ya nos demostró que Quetzalcóatl, que sin sangre puede dar vuelta. La del alma y un poco más de sangre para Sauron ahí. Eso, sabanazo frontal. Otro más, la realidad para Sauron. Headcrush no sirve. Ya se regaló. Se va a acabar esto. ¡Buena! ¡Nueve iguales! Amigos míos, muchas gracias. Fue un placer tenerlos por acá. Vamos a ver el último punto de la pelea. Gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Tepi69. De verdad, esto estuvo divino. Al dente, que gane el mejor. Me vale madres quien gane. Yo quiero ver sangre y nada más. Muchísimas gracias. Que gane el mejor, carajo. Gracias a todos. Darth Vader contra su otra cuenta. Eso, aguanta todo el Juggernaut Punch ahí. Hacia atrás el agarre. Ya se me mojó el mazapán, dice Argenis. A mí también. Saludos ahí, Antonio Barra también. Gracias a todos. No lo suelta Iron Man. ¡Qué asco! ¡Porquería! La cochinada activada para Sauron en estos momentos. Haciendo ver el asqueroso juego que tiene con Iron Man. Con este infinito sobre Juggernaut. No lo pierde. Sigue acercándose, triple golpe, cuádruple ahora, ¡cañón de protones! ¡Cómo no! ¡Así se revienta! ¡Así se consigue el round! Moral abajo para Quetzal. Match point el de Sauron. Y puede llevarse la victoria de una buena vez. No hay Headcrush, no impacta Quetzal. Muy buen combo al final. El de Sauron, vaya manera de terminarlo. Blaster repulsor quedó frontal. No lo aprovecha Quetzal. Responde con terremoto. Cross up ahora el de Iron Man. Power up.
¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue el mismo movimiento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y con eso lo empató! ¡Qué bárbaro, Quetzal! ¡Último round! ¡Pero qué belleza! ¡Que gane el mejor! ¡Hombre, la reta, hermano! ¡Qué bárbaro! ¡Qué pelea, en serio! Tenía meses, casi un año, que no transmitía Marvel Super Heroes y no me arrepiento. ¡Regresé con todo! ¡Juggernaut Punch! ¡Excelso regreso! ¡Ahí está! No lo marea, soporta que sale abajo agachado. Se la está jugando. Se la está jugando. No hay de otra ahí para Juggernaut. Antiaéreo, no puede. Responde Sauron. Hay mucha velocidad por parte de Iron Man. Es más escurridizo, pero por supuesto. Buen antiaéreo ahora. 9-9. 40 segundos. 30% de sangre. Sabanazo para Juggernaut. Doble, triple, ¡no! Lo encuentra Iron Man, mete 5 hits. Buen combo básico, otro sabanazo. ¡Victoria para Sauron! ¡Ni hablar! Tenía que haber un ganador y le dio la vuelta a Sauron. ¡Una belleza de reta sin duda alguna! ¡Aquí esta noche! ¡En Fight Stream Latinoamérica! Muy bien, qué hermosa reta y qué hermosa. Qué hermosa reta y qué hermosa canción de fondo. También la del Capitán América. Sin duda estos juegos los hicieron con amor y algo más. En serio que sí. Muchísimas gracias, muchachos. Marvel Super Heroes para ustedes. Una belleza. Algo divino. Estar de regreso con ustedes. Y mostrarles algo hermoso. Sin duda alguna fue de lo mejor. Buenas noches tengan todos, yo soy Tepi69, ya saben, les mandamos un Meteoro Pegaso desde las instalaciones de FaceStream Latinoamérica, aquí en la cueva. Gracias a todos, pásenla bien, linda noche muchachos, a descansar, nos vemos el día de mañana con más del Retro Gaming. Jamás morirá, recuerde, nunca, nunca morirá el Retro Gaming. Nos vemos muchachos, hasta pronto. Bye.
Ahora sí, adiós. Ya quedó. Hermosa interfaz. Nos vemos. Bye bye.